¿Cómo están? Retomamos nuestro tour virtual acá en 24 horas en TVN, en todas las plataformas. Hoy estamos contentos. Miren la cantidad de gente que ha llegado. Dicen que en promedio, ¿qué tal, amigo? En promedio, las personas están esperando cerca de 2 horas para poder ingresar a nuestro edificio, lo que nos llena de una alegría, pero enorme, maravillosa, que recibir tanto cariño y que la gente se interese en venir a ver el trabajo, la pega que hacemos nosotros. ¿Cómo no nos va a llenar de orgullo? Mira la cantidad. Hola, ¿cómo están? Miren, les ponen una pulserita, ¿cierto? Los ingresan y después ya pueden ingresar a las dependencias, lo que nosotros le hemos ido mostrando ya también. Ese es un camión satelital, se le conoce en el mundo como la Plink, que la gracia es que ese camión en cualquier parte del mundo donde se ubique, donde se pare, levanta su antena satelital, la señal va al satélite. Hola. Y luego, un ¿cómo gusto. Está? Una foto. Una foto. Esa señal va al satélite y luego el satélite baja esa señal hacia nuestro canal y ahí usted puede disfrutar de transmisión o de la cobertura que nosotros estemos haciendo en directo. Sirve para lugares donde no hay internet, por ejemplo, catástrofes naturales, ¿cierto? ¿Cómo está mi vida? Erupción. Una fotito con usted. Pero por supuesto, una fotito, güey. Lindo, terrible. ¿Ha esperado mucho, no? Mucho. ¿Cuánto rato? Allá atrás, por allá. ¿Ya? Nos dimos la vuelta. ¿Cuánto rato ya esperando? Yo creo que más de una hora, dos horas. Una hora. A las 2 horas casi. Oiga, ¿y por qué es tan importante para usted venir aquí a TVN? Es que yo los quiero mucho a ustedes, pues. A todos. ¿Ves que hacen un reportaje de Felipe? Es la pena más grande que puedo tener, porque siempre los he visto. Mire, el circuito va a terminar en el memorial ahora, ahí que está de Felipe Camiroaga, así que va a ser bien bonito. Va a poder ingresar al estudio al Buenos Días a todos, así que va a ser bien bonito para usted. Así que la dejo para que no quede atrás en la fila. ¿Ya? Muchas gracias. ¿De no, de nada. ¿Hola? ¿Podemos tomar una foto? Claro, nos podemos tomar todas las fotos que quiera. Ahí estamos, ¿ves? Clic. Buenas tardes, encontramos aquí. Ahí. Gracias. Mira la cantidad de gente. Mira, mucha gente de aquí. Usted puede papalear el rato, puede hacerse un despacho en directo. Mire, qué entretenido, ¿eh? A esa cámara, señorita, por favor, mire. Mire, ya yo me voy a salir para que usted haga su despacho. Aquí estamos haciendo la fila para TVN y Adelante Estudio. Adelante Estudio. ¿Qué tal? Fantástico. Bueno, oye, pero muchísima gente que está esperando para ingresar. Me dicen que cerca de una hora, no más, ¿qué? Gracias, cerca de 2 horas. ¿Verdad que da? Muévete nomás, yo te sigo. ¿Verdad que da la vuelta la manzana? Parece que sí, ¿eh? La fila, así que mira la cantidad. Hola, ¿cómo están? ¿Están muy, qué tal? ¿Están muy aburridas? No. Falta poquitito. Mira la cantidad de personas que están llegando. Hola, ¿cómo están? No me decís que están aburridos. No. Falta poquitito. Pero claro, ¿para qué cámara hay que mirar para esa? Me encanta usted. Ya, que les vaya súper. Oye, qué fantástico. Claro, ¿dónde está la cámara? Aquí. Hola. Selfie, ya, que les vaya bien, cuídense. Oye, mira la cantidad de gente. Mucha gente. Esta es por la avenida Bella Vista 0990, aquí no se sabe la dirección de TVN, todo el mundo. Y, ¿verdad que cruza? Hola, ¿cómo están? Falta poquitito, paciencia. Falta poquitito. Qué bueno. ¿Ya? Si sí, bueno, se demora mucho la de buscar. Bueno, con usted. Hola. Mira, y ahí está la calle Francisco Puelma. Mucha gente. Hola, ¿qué tal? Falta poquitito, ¿ah? Oye, la manzana.
La mansa fila. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Sí, oye, falta poquitito. Gracias. Ah, para allá, que mira. Ella es la fotógrafa. Ella es la fotógrafa oficial. Oye, ¿por qué quisieron venir? Chiquilla, le gusta. Le gusta. Lo que pasa es que a uno le resulta difícil sentirse tan querido, fíjese. Pero tienen que sentirse queridos, pues si tienen aquí la prueba de toda la gente que vino a verlo. Qué bonito, ¿cierto? ¿Me ves siempre? Sí. Veo todo el día. Aquí estamos poniendo el hombro todos los días, pues. Yeah. Qué fantástico. Qué bueno. Oiga, ya avance para que no se quede atrás, para que... Gracias. Ya. Hola. Uy, avancemos un poquitito más. Llegaron hasta los comerciantes ambulantes. Cuando llega el algodón dulce, el cuchuflimen y el arquillo, quiere decir que la cosa anda bien. Que allá harto color. Hola, ¿cómo están? Hola. Uy, está como... Hola. Hola, diga. Ah, no, me interrumpí, está. Está ahí. Hola, 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 ¿cómo están? Oye, qué cantidad de gente, por Dios. Fantástico, maravilloso. ¿Y esto hasta dónde llega? Bueno, algunas estimaciones nos decían que se estaban demorando entre una hora y media aproximadamente para ingresar. Hay mucha gente y eso nos llena de orgullo y sobre todo de responsabilidad. Es una responsabilidad que uno quiera, que las personas quieran tanto un canal, que vengan y que se interesen en conocerlo. Claro, por una foto, una foto. Ya, preferido. Oye, qué cantidad de gente. Pero avancemos para que no se quede atrás. Ya. Prepara el teléfono nomás y ahí nos sacamos la foto. Oye, qué gente. Ya. ¿Cómo están? ¿Han esperado mucho, no? ¿Cuánto? Una hora. Ya, pero paciencia, si queda poquitito. Porque igual avanza rápido a la fila. Sí. Y ya María Luisa se fue del programa. Usted se ve más mayor hoy. ¿A dónde me veo más mayor? En la tele. Ah, no. Sí, soy un lolo. Soy un lolo. Oye, qué buena onda. No sé. Oye, no, no la he visto, no la he visto. También se ve gordito. ¿Quién? El Andrés Vial. Y ¿se ve gordito? Y se ve así rellenito. No, pero de acá Andrés Vial es grande, sí. Eso no te lo voy a decir. ¿Puedes sacar una foto? Hola. Claro, hola. ¿Para dónde? Ah, para allá. Allá está. Yo lo veo siempre. Muchas gracias. Síganos viendo. Por supuesto. Ya. Siempre. Síganos viendo. Ya. Yo estoy por allá. Ya. En la selfie, ¿no? ¿Usted quiere una selfie? Sí, ya. Ya, listo. Ya ahora con usted. Ya. Ya. Oye, vamos a cerrar desde aquí. Sí, pero tengo que cerrar el tour virtual. Vamos a cerrar el tour virtual desde aquí. Mira, con la gran cantidad de gente que hay. Y va a estar abierto TVN hasta las 6 de la tarde. Ya sabe, hasta las 6 de la tarde usted puede ir pinchando los distintos códigos QR, por ejemplo. Si quiere ver la historia de cómo fue la mega producción de La Quintrala, un reportaje que hicimos en el departamento de prensa, puede pinchar el código QR y ahí va a saber más de nuestra historia y de todos nuestros personajes. Mira, da vuelta la manzana y nosotros vamos a seguir con estos tours virtuales acá en TVN. Que estén bien, nos reencontramos en un ratito más.